Buenas tardes, señores, seguidores y para quien me vea. Ya va llegando la hora de enjaular nuestros grandes pájaros y los resultados del trabajo que hemos realizado todo el año. Ahora, como veis, hay pájaros que están en notas muy claras y sumidas. Y hay pájaros que ya están casi aclarados, ¿vale? En unos 20 días más o menos empezaremos a enjaular los pájaros, ¿vale? Y a seleccionarlos. No tengáis prisa en coger pájaros que no estén hechos todavía. Dejarlos que estén formados bien para que los pájaros luego no cambien. ¿En qué nos basamos ahora? Aparte de la voz, de todo lo que quieras. Nos basamos en que los pájaros tengan buenos timbres, poderlos llevar a nuestros concursos y que salgan con buenos resultados. Eso es como saber si tenemos buenos timbrados o no, viendo los concursos y asistiendo. Ahí es quien nos dice en la altura que estamos, no en el listón, ¿vale? Asistiendo a nuestros campeonatos, ¿vale? Que nos coman la oreja. No es que cante, siempre lo digo, no es que un pájaro cante como una moto, no. Es que un pájaro cante, las notas tengan buenos enlaces, tengan notas claras, definidas, aparte, y bueno, y ante todo, buenos timbres, ante todo, ¿vale? Que los pájaros no entrecorten, y eso es lo que se trata. En 20 días, hay pájaros que se podrían enjaular, si quisiésemos, los podríamos enjaular ya. Si quisiésemos, pero bueno, los dejamos 20 días más para que el pájaro entre potente y no se baje mucho, porque si lo metemos, el pájaro no está bien mudado, aunque parece que está mudado, le sopla, no tiene cañones, pero el pájaro no se viene abajo, ¿vale? No le pega el bajón tan grande que los deja por los suelos a los pájaros. Entonces, lo que hacemos es, pues, en unos 20 días, ¿no?, más o menos, empezamos a enjaularlas, ¿vale? Ahí seleccionamos. Ahí vamos seleccionando y vamos dejando los que competimos para competir, los que más nos gustan, y empezamos a mandar los pájaros. En el pájaro esté totalmente hecho. No tengáis prisa en comprar un pájaro. Dejadlos que se hagan bien. ¿Y cómo decidir? ¿Cómo saber si tenemos un pájaro auténtico? Pues ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo sabemos? Pues compitiendo, sin más. Sin más, que habla por ahí alguno, cada chorra, hablan chorra y no saben ni lo que dicen. Compitiendo, señores, así, compitiendo, sin más, exponiéndolo a nuestros jueces y a un código de canto. Y son los que nos dicen qué es lo que tenemos, si vale para algo o no vale para nada, ¿vale? Espero, señores, para todos no habrá pájaros, porque habrá unos 60 o 70 machos. Y por ahí yo lo digo a todos, y habrá más de 1000 encargos, no lo sé, ¿vale? A todos os digo, no reservo porque no quiero compromisos. Cuando jaulen los pájaros haré un vídeo, y a los primeros que lleguen, eso se lo llevarán los que me quiten, ¿vale? Los que me quiten. Entonces, pues eso, lo digo por aquí para que no me estéis luego escribiendo, no hay compromiso, ¿vale? Los primeros que lleguen, cuando cuelgue el vídeo, diga, a partir de ahora
y los mandaré de los que me quiten. El que quiera algo de más calidad tendrá que esperar a diciembre, enero, que acaben los campeonatos. Los que queráis ya algo pues mejor, ¿no?, de los que yo me quiero para competir. Yo lo digo por aquí porque es más fácil. Porque lo vais a ver todos y no me vais a estar mareando, ¿vale? Y las hembras igual, las hembras cuando salgan los machos, saldrán las hembras. Se escuchan cascabeles muy bien marcados, muy buenos profundos, se escuchan buenas voces, ¿sí? Se escuchan castañuelas, se escuchan notitas de calidad, porque aquí lo que se echa aquí ya es todo calidad. Aquí me he hecho un pájaro por sacar blanco, ya lo dije, ni por sacar un moña. Si hay moña es porque son buenos, si hay blanco es porque son buenos. Aquí no, en mi casa no queda nada que no sea seleccionado por mí, de mi gusto personal como criador, ¿vale? Entonces, pues claro, lógicamente todos los pájaros no salen igual de buenos, pero son educados todos con los mismos profesores, por lo tanto los enlaces son buenos, la sangre es buena, la voz es buena y las notas que den son de calidad, agradables y dulces para el oído, porque los pájaros que no enlazan o papurrean, de paparruche esos pájaros, ¿qué pasa? Pues que no tienen una canción uniformada, ¿vale? Por lo tanto, lo que salga de aquí, le falta alguna nota o no, llevan garantía de buena sangre, buena genética, ¿vale? Y las notas que os hagan serán notas de calidad, aunque algunos de ellos le faltan notas, hay pajaritos que le faltan notas, ¿vale? Alguno que me dice, lo quiero contar las notas, todos no salen contar las notas, todos no, ¿vale? Hay pájaros o las tienen y hay notas que no tienen calidad, pues como si no la tuviera, ¿vale? Aunque la ve, no tiene calidad, se saca, pero los que vais a concursar, os aconsejo que muy importante os cojáis maestros, pájaros buenos, concursados, a poder ser por dos o tres jueces, criterios de los dos tres jueces, jueces distintos, no del mismo juez. Los que vais a competir, importantísimo, ¿vale? Que ese pájaro, si puede ser, que tenga por lo al menos dos planillas de distintos jueces. Ante todo, que las planillas salgan limpias, que no salgan con ninguna nota negativa, ¿vale? Que bueno, si tiene las planillas y el pájaro puntúa bien, aunque no gane, ¿vale? No tiene que ser campeón para educar. A poder ser completos, pájaros completos, que no le falten notas. Muy importante, muy importante, os lo he explicado a muchos, que el pájaro sea de el mismo canto que tenéis en el aviario, porque cada aviario tiene un canto distinto. Es decir, si por ejemplo, os pongo un ejemplo para que lo entendáis, nuestros pájaros, si cogen mucho cocleo y floreo, no vale para nuestro canto clásico, planilla pájaro continuo, ¿vale? Planilla foe. El pájaro, simplemente son pájaros. Aquí en mi aviario, yo tengo dos cocleos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos cocleos. Traigo otro pájaro de otro aviario, él puede tener otros dos y ya son diferentes. ¿Qué puede pasar? Que dos que tú tienes y dos que metes son cuatro. El pájaro se recrea en los cocleos, las notas básicas del pájaro, no son sus timbres, no son sus cascabeles, sus cuerpos y todas sus cosas, pues que el pájaro se recrea
los cocleos, se empieza a recrear, recrear, y luego el pájaro no vale, ¿vale? No rellena planilla, para que lo entendáis. No vale para competir, porque no vas a hacer con él nada. Por lo tanto, hay gente que lo lleva o que no entiende y lo lleva y lo presenta y bueno. Pero un pájaro, pues que le faltan notas, y si le faltan las notas importantes, como son a lo mejor los de timbres, el pájaro está mal, si un pájaro en timbres está bajo, o los timbres que tiene no son timbres de buena calidad, pues ese pájaro, para mi punto de vista, fuera. Eso no se puede tener, ¿vale? Ni como reproductor. Entonces, muy importante que los pájaros, al que le habéis cogido pájaros, si vais a competir, sean del uno o del otro, cosas, consejos, son consejos, podéis hacer lo que queráis cada uno, os aconsejo que sean del mismo criado, que os falta una nota, pues cogerle esa nota que estéis buscando, ¿vale? Son consejos míos. Por los años que llevo de criador, compitiendo y haciendo...